Thank you.
el cronista oficial de Montilla, don José Rey García, investigador y estudioso de la época de don Diego, nos ofrece una semblanza del personaje. Y regresa simbólicamente a la ciudad que lo vio partir a caballo por última vez camino de Madrid. Muchas gracias. Aunque vivimos tiempos un poco pesarosos, este es un momento gratificante, constructivo, agradecido a la historia y a la figura de don Diego de Alvear. Decía la presentadora y algunos os preguntaréis qué hace una mujer como yo en un sitio como este. Bueno, yo tengo mi vida vinculada a Montilla, lo sabéis mucho, y de manera muy modesta también la tengo vinculada a la figura de don Diego de Alvear. Él supo defender a su país, a nuestro país, a España, a la Armada. Tuvo que defender luego su propio honor y la lealtad del trabajo y del esfuerzo que hizo para defendernos. A mí me tocó de manera muy modesta y pacífica defender el patrimonio que se hundió con el galeón que nos pertenecía a todos los españoles. Os felicito como pueblo. Felicito naturalmente al escultor. Esta es una escultura de importancia, de primer nivel. Se la merecería Madrid, pero la tiene Montilla. Muchas gracias por haberme invitado, por poder yo también participar de esto, por sentirme también parte, otra vez más, de este pueblo que considero mío. Y antes de retirarme del teatro, sonáis muy bien, banda de música. Las bandas de música son la democracia de la música, donde cualquiera toca, cualquiera desarrolla su creatividad y le da mucha alegría a las calles de cualquier rincón de España. Me he sentido a gustísimo detrás de la banda de música de Montilla. Gracias también por ayudar en esta noche. Gracias. Cierra el acto el alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Montilla, don Rafael Llano. Los responsables de que todas las mañanas se asomen, le den los buenos días y de cuidarlo, y que, como bien decía también Carmen, pues vamos a tener una persona que cada vez que lo veamos tenemos que acordarnos de, bueno, pues de esa grandeza y de ese orgullo que tenemos que sentirnos como montillanos. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues es el momento de cerrar este acto.